Bienvenidos a Pana Motors. Nos encontramos hoy con la nueva Hilux SR, una de las camionetas pickups más vendidas en el mercado, más robustas, donde podemos darle el mayor performance de accesorios que podemos conseguir hoy. En esta serie de videos le vamos a mostrar una línea de diferentes accesorios que van a poder conseguir y los mejores, digamos, representantes en el mercado que existen. Los invito a acompañarnos. Nos vamos a dirigir hoy precisamente a hacer la inyección de la tolva con la marca Rhinoline, que es una marca internacional especializada en la inyección de tolvas. Acompáñennos y sigan. Mientras nos dirigimos a las instalaciones de Rhino para hacer el trabajo de inyección de la tolva, es importante pues mencionar el performance que tiene esta nueva Hilux, ¿no? Es una camioneta que tiene una comodidad en verdad superior a la anterior, mucho más cómoda, su espacio, la ergonomía de sus asientos y adicionalmente pues la tecnología que se ha pues invertido en este nuevo modelo como un motor 2.8 con un turbo de geometría variable, lo cual le permite pues alcanzar 174 caballos y bueno, una aceleración muy, muy agradable, ¿no? En realidad tenemos inversión en tecnología como por ejemplo el Power y el Eco, son dos botones que van a conseguir aquí al costado, lo cual les va a permitir, si lo ponemos en una conducción Eco, va a ser un manejo mucho más suave, mucho más económico, lo que evita pues preservar más nuestro ambiente. Tenemos la función normal, que es como viene, digamos, de manera estándar, y también tenemos un manejo power, que es cuando necesitamos la mayor potencia de la unidad en el camino, ¿no? Para avanzar, para pasar un camión o cuando la necesitamos en el tema de off-road, necesitamos mayor performance del motor, mayor fuerza, pues es una buena alternativa este botón de power, ¿no? Pues en líneas generales, pues la camioneta viene con aire acondicionado, como accesorio, tiene un equipo de sonido pues bastante completo, con Bluetooth, con todo lo que hoy necesitamos, en tecnología. ¿Qué les puedo comentar? Adicional, tiene sus mandos en el timón, podemos subir, bajar, cambiar las emisoras. Tiene una pantalla bien interesante, una computadora a bordo, donde podemos ver el kilometraje, podemos ver cuánto le queda a nuestro tanque de combustible para volver a cargar, podemos ver la temperatura externa. En realidad es un vehículo bien completo. También podemos encontrar en el tablero un indicador eco, el cual si lo mantenemos ahí, lo que buscamos siempre es el mejor consumo o el menor consumo de combustible, ¿no? Realmente una camioneta bastante confortable, ideal para trabajar, ¿no? También la suspensión es mucho más suave, hoy tenemos unos muelles mucho más largos, lo que le permite a la camioneta ser mucho más suave, y eso nos da, ¿no?, digamos, mayor confort, ¿no? Adicionalmente, bueno, una camioneta 4x4, tiene su perilla de selección, podemos ir en la función H4, que es, digamos, la High 4, donde podemos ir en caminos mojados, de gravilla, es ideal, y cuando ya necesitamos el mayor torque del motor, tenemos el reductor, el L4, el O4, lo cual nos permite también trepar en cerros, dunas, y en terrenos que necesitamos la mayor fuerza del motor. Eso pues realmente lo que nos resume pues este confortable vehículo de la Hilux, la SR, en esta versión.
Bueno, nos encontramos ya en las instalaciones de Rino. Como dije anteriormente, siempre buscamos los mejores proveedores del mercado y hoy estamos aquí para inyectar nuestra tolva de la nueva Hilux. Y Alberto nos va a contar un poco por qué Rino y por qué no otra marca, por qué Rino es lo mejor y cuáles son sus bondades. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Rino Lightning justamente es un producto que ya tiene más de 20 años en el Perú. Ofrece todas las garantías de proteger la tolva de su camioneta. Lo protege contra el óxido y la corrosión. Y bueno, y es un producto que está más de 20 años, ¿no? Como te comentaba. Sí. ¿Y de qué se basa el producto? ¿Qué es lo que hace dentro de nuestra tolva? Cuéntanos un poco. Bueno, Rinoline es un producto, es una poluria. La poluria lo que hace es aplicada por intermedio de una máquina industrial que aplica justamente en forma de inyectado. Rocea todo lo que es la parte de la tolva de la camioneta para que dé la forma de la camioneta. Más o menos te crea una capa protectora de 3 milímetros. Y ni bien aplicas, esto endurece automáticamente el producto y eso es lo que hace que ya no se filtre el agua, ¿no? Y que no se te oxide, por ende, la camioneta, la tolva, ¿no? ¿Y es resistente a los golpes? Efectivamente, es resistente ante todo impacto, ¿no? También lo bueno de este producto es que, a diferencia de las cajas, por ejemplo, no suenan, ¿no? Cuando pones un producto, va en piedra, ¿no? Que a veces transportan piedra o material de construcción, siempre un producto, estos materiales tienden a romper las cajas. En cambio, en el caso de Rino Lightning, no. Rino Lightning, como es un material que no se raja, ¿no? Es un material que protege justamente la tolva, ¿no? Ya, Alberto, y este material que ustedes agregan, ¿es saludable, contamina, no afecta, no sé si llevamos comida o algo atrás? No, justamente tenemos todos los certificados de caso de la FDA y se utiliza inclusive para transportar en camiones de comida, ¿no? De alimentos. De alimentos, así es. ¿Y qué te iba a comentar? ¿Y esto cuánto tiempo dura más o menos este producto? ¿Un año, 10 años? ¿Más o menos cuánto estimas? Realmente ya lo hemos venido aplicando más de 20 años acá y realmente todos nuestros clientes están muy contentos porque el producto le va a durar el mismo tiempo de vida de la camioneta, ¿no? Ya. Es la verdad. Ya. Bueno, nada, agradecerte y bueno, vamos a mostrarle a todos cómo es el proceso de la inyección de la tolva. Y bueno, ver lo interesante, pues, que vamos todos los accesorios que vamos instalando en esta nueva Hilux. Muchas gracias y bueno. No, gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Bueno, con respecto al proceso, primero lo que se hace es empapelar la camioneta. Se cubre toda la parte donde no se va a aplicar, porque el producto si no puede chorrear y puede ensuciar la parte lateral de la camioneta. Después de terminar de empapelar toda la camioneta, se pasa a lijar. Se lija mayormente para que el producto coja, ¿no? Para que esté seco y pueda coger con el producto con la superficie. Una vez que ya se ha lijado, se limpia. Y después de la limpieza ya viene la aplicación de la poluria. We'll be right back.
Nos encontramos en Pana Motors para ver los resultados del trabajo realizado por Rhinoline en nuestra Hilux de Pana Motors. Bueno, podemos apreciar pues la textura, la calidad del producto Rhino, este poliuretano pues que fue inyectado en nuestra tolva, lo cual nos va a poder ayudar pues en todo lo que vamos a cargar en esta camioneta, ya sea cajas, herramientas, repuestos, lubricantes, todo tipo de productos que digamos el Rhinoline nos va a seguir protegiendo esta tolva, ¿no? Como nos decía pues la gente de Rhino, es un producto que tiene una vida bastante larga, no es un producto de 2 años, de tecnología americana, y yo creo que es lo que recomendamos y siempre, como les digo, en Pana Motors utilizamos los mejores proveedores de mercado e invitarlos pues a que vengan y puedan siempre, que quieran comprar su pickup, puedan instalar este tipo de accesorios, ¿no? Bueno, ya para terminar, invitarlos a los próximos videos que vamos a ir realizando de todos los accesorios que vamos a instalar en nuestro taller móvil de Pana Motors. Pues, muchas gracias y los invitamos a seguir viendo estos videos.